Hola amigos y amigas de Chile, mi nombre es Javier Farías, soy un compositor y guitarrista como pueden ver, estoy acá radicado en el área de Washington DC y estoy junto a Noah Goetz, hola, saxofonista. Estamos en el patio de su casa ahora, hemos preparado este concierto ciertamente muy especial, por todo lo que estamos viviendo. Es una experiencia nueva para nosotros y estamos felices de poder compartirla con ustedes. Básicamente lo que hemos hecho es preparar un programa, podría decir, inédito, porque la formación para guitarra y saxo no es muy común. Por lo tanto, todo este material lo hemos preparado especialmente para el concierto de hoy. Lo cual es un tremendo desafío, y además esto, ¿no? Estar tocando con los ruidos externos, no sé si pueden escuchar ahí las siqueiras, ¿no? Como están moviendo ahí sus alitas y metiendo esa bulla. Estamos acá, no se olviden, terminando ya el verano. Entonces, bueno, vamos a ir presentándola cada una de las piezas para que conozcan, pero básicamente el título de este concierto, que se llama Música del Mundo, refleja muy muy bien lo que vamos a hacer, ¿no? Y vamos a partir con una suite para guitarra, cuatro movimientos que compuse hace muchos años atrás y que está basado en diferentes estilos. Son cuatro piezas muy breves. Primero hay una tonada, después tenemos una pieza muy breve que tiene la estructura de la cueca, pero no es una cueca. Tiene la estructura, pero no suena a lo que uno podría esperar, una cueca, ¿no? Después hay un huayno, un estilo altiplánico que lo uso frecuentemente en mi música. Y finalmente un cachimbo, que es una danza del norte de Chile, ¿no? Una danza muy viva, muy, muy rítmica. Espero que se escuche bien mi voz. Obviamente estamos acá usando la mascarilla, no porque tiene que tocar, obviamente, pero yo un poco como concientizando a la gente que así es lo que tenemos que hacer cada uno, ¿no? Poner de nuestra parte para superar todo esto. Vamos entonces con la suite número uno. Sí. Ok. Thank you.
Thank you.
tal, Noah? ¿Bien? Sí. Esto es nuevo, como pueden ver, terminar una suite y como que estuviéramos ensayando, pero sabemos que están allá viendo, espero disfrutando de esto. Otro de los desafíos, ¿no? Es poder, o sea, tener esto de que tocar, tener que tocar en el exterior. Hay bastante humedad y los instrumentos a veces no responden bien, la afinación, la humedad en los dedos, en las manos. Así es que difícil, ¿no? Desafío. Vamos a hacer ahora inspiración. Una melodía hermosa. Este tema, Esperanzao, del mismo compositor Aníbal Augusto Saldiña, es un tema muy especial. Creo que el título resulta muy pertinente para lo que estamos viviendo hoy en día, y nos invita a reflexionar también, que la palabra esperanza nos invita a reflexionar en esta idea, lo que estamos viviendo, esperando que poder volver a la normalidad, y que todo esto pase pronto y no nos siga afectando, ¿no? Pero no solamente eso, también la esperanza de que podamos, tal vez, después de toda esta crisis que hemos vivido, poder un poco cambiar nuestra forma de ver y sentir el mundo, cómo nos rodeamos con nuestras personas, cómo cuánta tolerancia tenemos hacia lo que piensa el resto de las personas, nuestros prójimos, y también el cuidado con el medio ambiente, etcétera. Son un montón de cosas que nos invitan
a reflexionar. Creo que a través de la música es lindo esto, ¿no? Una pieza que el título ya te inspira y te lo puede colocar en este contexto. Esta música fue compuesta hace más de 60 años atrás, pero aún así creo que a través del arte podemos integrarlo a nuestro día a día. Entonces, quisiéramos dedicar esta pieza para todas aquellas personas que han sufrido, especialmente las que han sufrido la pérdida de un ser querido, quienes se han visto perjudicados económicamente, falta de trabajo, también para la gente que ha tenido que vivir recluida, que no ha podido ver a sus seres queridos, que es lo que más común que se ha dado, digamos, en todo el planeta. Por lo tanto, para ellos va especialmente este tema que se llama Esperanzao. Okay. Oh yeah. Entonces, nuestro pequeño homenaje para la gente, especialmente en Chile, que nos están viendo. Espero que se escuche bien. Espero que estén contentos con nuestra música. Y ahora voy a dejar que Noah practique su español y nos presente su pieza, que se llama Tres Ceros Son. Hola. Cuando compuse Tres Ceros Son, me inspiré en la música afrocubana. Los Tres Ceros son músicos que tocan el tres, un instrumento de cuerda cubana muy relacionado con la guitarra española. Los primeros borradores de esta pieza incluyen más instrumentos, pero pronto quedó claro que la guitarra jugaría un papel central. En
esta versión imagino a un tercero solitario, contemplando la música de sus antepasados. El saxofón es el sonido del viento que se une al lamento. Tenemos un compositor estadounidense haciendo música de origen cubano. Muy bien, muy bien. Eso refleja un poco el espíritu del programa. Cada uno puede ir, ¿no?, entrando, conociendo distintas culturas musicales. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo. So now you're introducing la siguiente pieza. Encelado está inspirado en Turn Out the Stars de Bill Evans. La canción lleva el nombre de una de las lunas heladas de Saturno que puede contener los componentes básicos de la vida. Thank you.
Son las siqueiras, ¿ven? Siqueiras. Parece que están enjoying our concert, siqueiras, right? Tienen una fiesta las siqueiras. Siguiente pieza es de un compositor inglés muy destacado, tiene una carrera bastante impresionante, se llama Graham Lynch. Y vamos a ver cómo hacemos aquí. Ok, Graham Lynch. Escribió originalmente una pieza para arpa y saxo que se llama The Stolen Branch, inspirado en un poema de Pablo Neruda, un poema que se llama La rama robada, de los versos del Capitán.
El poema empieza, solamente voy a leer dos líneas. El poema comienza diciendo: en la noche entraremos a robar una rama florida. Bueno, es un poema más o menos bastante corto, pero que Graham utilizó para componer esta pieza, The Stolen Branch, la rama robada. Y él tuvo la gentileza de hacer este arreglo para guitarra y saxofón que vamos a presentar hoy día. Esto es una primicia absoluta, como todo el resto prácticamente de las obras que hemos estado tocando. Pero en este caso me complace mucho que un colega haya hecho este trabajo, ¿no? De enviarnos su obra para que la toquemos para ustedes. Entonces, voy a ver si mi guitarra está afinada primero. Ok, entonces vamos con The Stolen Branch. I turned the page here, so. Thank you.
ir ahora con dos huaynos que compuse también hace muchos años y que arreglé para guitarra y saxofón. El primero se llama, en realidad no es un huayno, me inspiré inicialmente en el patrón rítmico del huayno. Esa idea de tum, tique, tum, tique, tum, tique, tum. Me inspiré básicamente en eso para componer estas dos piezas, pero creo que básicamente lo que intenté hacer es mantener más bien el carácter. No suena en absoluto a huayno, pero sí hay una idea rítmica detrás de cada una de estas dos piezas. La primera se llama Desde todo el silencio. Entonces vamos a hacer algo un poquito diferente a cómo concebí la pieza. Tiene otra intención rítmica, creo. Thank you.
Seguimos. Ahora, Noah. Open Air, Se Basa, and Los Acordes de I Got Rhythm de George Gershwin. Estos acordes se han utilizado para estándares de jazz, temas de televisión y música popular. Thank you.
Esto es una pieza que a mí me encanta, debo decirlo. Vamos a poner un poquito más de luz porque ya ven, está oscureciendo un poco, pero... Ok, antes... Let me say a few words before you introduce it. Que tocamos es una suite de tres movimientos que Noah va a presentar, pero antes de terminar, ciertamente yo quisiera agradecer a la Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello por el concierto que nos ha permitido dar. Originalmente queríamos darlo en Chile, pero bueno, debido a la crisis no pudimos realizarlo. Así es que gracias Felipe Caraday Mascármeta por confiar en nosotros, encantado una vez más de colaborar con la universidad y a todo el equipo de Cultura UNAP, Catalina Bascur y Amparo Ocaña. Siempre lo mejor cuando hemos hecho proyectos juntos. Y entonces, ahora sí, dejo que Noah hable un poco sobre su pieza African Suite. Mi primera inspiración para African Dance Suite vino de un viejo panfleto que encontré en una tienda de antigüedades que hablaba de la música de Marruecos. Las melodías del libro capturaron mi imaginación y me prometí a mí mismo que compondría una pieza que intentaría transportar al oyente al continente africano de la forma en que este panfleto lo hizo por mí. El primer movimiento rinde a Kiganda, homenaje a la técnica del hocket utilizada en la música del xilófono de Kiganda, donde varios músicos tocan en estrecha coordinación rítmica. El segundo movimiento, Lamento, es una reflexión sobre los desafíos que el continente africano ha soportado durante siglos. El tercer movimiento, Marruecos, está influenciado por el panfleto que encontré en que inspiró esta pieza. Entonces vamos a tocar los tres movimientos de esta African Dance Suite.
Thank you.
Gran pieza, ¿qué les pareció? ¿No? He disfrutado mucho tocando. I have to tell you, I really enjoy playing this piece. No? So people, they're loving you right now. Say, wow, we want Noah here in Chile, right? Gracias. Okay, bueno amigos, fue una linda experiencia esta, hacer este concierto acá. Ya como ven, está un poco oscuro. Espero que hayan disfrutado el concierto y bueno, hasta la próxima. Gracias. Yeah.